La importancia es histórica. El hecho de que el presidente César Gaviria esté contando en sus memorias con un capítulo completo de cómo ocurrieron los hechos y todo lo relacionado a la investigación del crimen de mi padre Luis Carlos Galán es para nosotros fundamental porque pone en contexto esta historia, la pone en conjunto. Los colombianos han venido conociendo de manera fragmentada esta historia a medida que se producen noticias en relación con vinculación de responsables, en relación con decisiones que toma la justicia, pero es muy importante que los colombianos puedan leer en conjunto esta historia y encontrar todas las claves para descifrar la dimensión del complot criminal que dio con el asesinato de mi padre Luis Carlos Galán. Ha dicho el expresidente César Gaviria en esta entrevista que ese día, al día de la muerte de su padre, el asesinato, había policías borrachos y hasta torcidos. Bueno, todo eso hace parte de la investigación, no solamente eso, sino que realmente lo de fondo aquí son los vínculos que los organismos de seguridad del Estado y miembros de los organismos de seguridad del Estado tenían con los paramilitares, tenían con los carteles del narcotráfico, el de Medellín y el de Cali, y cómo estaban en sus nóminas, cómo se prestaron y facilitaron con complicidades para que esos planes criminales pudieran tener éxito. ¿Qué le debe quedar a Colombia? Bueno, la verdad. Lo más importante es que le quede la verdad, y eso es lo que estamos tratando, y nuestra lucha como familia, como víctimas durante tantos años ha sido buscar no solamente la verdad judicial ante los estrados judiciales, sino la verdad política, la verdad del contexto histórico, la verdad histórica, que es la que aporta fundamentalmente con este testimonio el presidente Gaviria. Luego de 25 años, y ya para terminar, ¿continúa impune la muerte de Luis Carlos Galán? Pues yo no diría que continúe impune, porque hemos logrado, por ejemplo, la condena de alias Popeye, que por su propio testimonio fue condenado por la justicia en el caso del crimen de mi padre Luis Carlos Galán. Se logró también que Santofimio Botero fuera condenado por la Corte Suprema de Justicia como uno de los autores del crimen de Luis Carlos Galán. Estamos culminando el juicio del general Maza Márquez ante la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos. Estamos culminando el juicio del capitán Montilla de la Policía de Soacha y del coronel González, segundo al mando del DAS, por estos hechos. Están rindiendo indagatoria los generales Peláez Carmona de la DIJÍN en esa época y el general Argemiro Serna, subdirector de la Policía de Cundinamarca en esa época. Entonces, hablar de impunidad total, pues no, hemos avanzado, pero falta, sí falta. Falta que algunos otros responsables le den la cara a la justicia.